Los trabajos en el centro histórico podemos decir que se acercan a la recta final. Prueba de esto es que ya colocaron la placa del kilómetro cero. Además, están a punto de terminar el corredor del microcentro. Vamos a ir a ver también la calle Rubén Darío porque hay unos pequeños detalles que me han llamado mucho la atención. No se hable más y arranquemos con este video. Las que nos miran, vengan a El Salvador, que está súper bonito. Nosotros desde que vinimos hace un tiempo nos ha fascinado volver a nuestra tierra y saber de que está seguro el país. ¿Y cómo lo mira hoy? El Salvador divino, divino. Divino. Sí. Y aquí vamos para el kilómetro cero y ya me muero de las ganas por ver cómo ha quedado. Y es que en fotos es una cosa y ya en persona, en vivo y a todo color es otra. Y bueno, partimos de la Plaza Gerardo Barrios. A mi espalda se encuentra la nueva Biblioteca Nacional y escuchamos que ya están tocando las campanas de Catedral. Bueno, sigamos con la caminata. Como les decía, partimos ahí de la Plaza Gerardo Barrios y vamos con rumbo al kilómetro cero. Aquí vamos, miren, a un costado de Catedral y seguimos avanzando. Comentarles también que la Alcaldía de San Salvador informó en sus redes sociales que el corredor del microcentro histórico ya estaba a punto de ser terminado, ya solo faltan pequeños, pero muy pequeños detalles para que ya los salvadoreños y en general las personas podamos disfrutar de todo esto. Por el momento, el acceso al kilómetro cero se encuentra cerrado, pero ya dentro de muy poco va a estar habilitado para todas las personas y por supuesto hacer el llamado, ¿verdad? Para que podamos cuidar todo esto que se está haciendo en beneficio de toda la población y por supuesto para atraer más el turismo. Y ahí lo tenemos, pero obviamente desde acá no lo vamos a apreciar bien, ¿verdad? Así que llegó el momento de volar el dron. Bueno amigos, ahorita vamos a ver las imágenes de dron, pero antes de irnos al kilómetro cero y verlo desde esa perspectiva, les quiero mostrar cómo van los avances en la construcción de la Plaza Universitaria. Y ahí lo tenemos, un proyecto más que viene a fortalecer no solamente la estética del corazón de San Salvador, sino también el comercio y por supuesto el turismo. Por ahí tenemos a los trabajadores de la Dirección de Obras Municipales. Recordemos que este proyecto es desarrollado por la Dirección de Obras Municipales, conocida por su abreviación DOM. Por ahí vemos a los trabajadores, vemos el terreno bastante amplio, vemos algunas bases también que ya las están terminando y esperemos ya muy pronto poder disfrutar de esta nueva plaza que se suma a las que ya están acá en el centro histórico. Por aquí vemos, creo que esto sería como parte de la fachada, ¿verdad? Es de esperar. Yo sé que muchos tenemos muchísimas ansias, muchísimas emoción por ver todo esto ya terminado, pero es de ver, es de esperar, amigos. Ahí está. Sin duda, pues va a ser un contraste muy bonito con lo que tenemos ahí, que sería el Palacio Nacional y, por supuesto, la nueva Biblioteca Nacional. ¡Qué bonito! Antes todo esto, para los que no están enterados, había un desorden de ventas informales, de basura. Acá, pues, la delincuencia era un ir y venir. Ahora todo esto se ha transformado y se está transformando y se seguirá transformando en proyectos de beneficio no solamente para los comerciantes que quieran formalizarse, sino también para las personas que a diario vienen a desestresarse,
acá al Centro Histórico de San Salvador. Bueno, esa es la futura plaza universitaria. Ahí vemos a más trabajadores. Y hoy sí, amigos, vámonos para el kilómetro cero. Que vamos a girar un poco y ahí lo tenemos. Ahora imagínense el contraste también de esta plaza con el kilómetro cero. No, hombre, si es que esto va a quedar pero hermosísimo, precioso, la verdad. Ahí vamos, acercándonos. Y listo, ahí tenemos el kilómetro cero. La placa, vamos a descender hasta donde está la placa para que la podamos apreciar muy bien. Por ahí vamos para abajo, para abajo, para abajo. Y miren el diseño de todo esto. Qué bonito, la verdad. A veces con pequeños detalles, amigos, se puede embellecer tanto, pero siempre y cuando se quieran hacer. Ahora estamos viendo que el corazón de San Salvador está renaciendo como el ave fénix. Ahí tenemos la placa. Ahora vamos a descender aún más. Y ahí está. Miren qué bonita. Como les digo, el alcalde Mario Durán ha informado de que falta pulir la placa. Ya está colocada, pero todavía no se le mira brillo, perdón. Y todo eso es lo que falta, miren. Pero ahí la tenemos. Kilómetro cero, Centro Histórico de San Salvador. En los próximos días, después de colocada esta placa, van a proceder a pulirla. Y obviamente a darle una buena, como decimos en El Salvador, una buena chaineada a todo el diseño, porque hay polvo, hay tierra, obviamente pues aquí los trabajos continúan. Pero de que ahí está la placa, ya está colocada, ya está el diseño, muy bonito. Aquí es donde parte todo el país, el kilómetro cero. El alcalde Mario Durana informó también por medio de las redes sociales de la alcaldía de San Salvador que el corredor del microcentro histórico ya está por culminar. Pero ¿cuál es ese corredor? Bueno, vamos a verlo ahorita desde nuestro dron. Y partimos nuevamente del kilómetro cero. El corredor del microcentro histórico básicamente sería todo lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Un lugar donde, al igual que en la construcción de la plaza universitaria, predominaba el desorden, la basura, los buses y microbuses transitaban por todo esto que ustedes están viendo. Y ya saben cómo son los microbuseros y buseros en su mayoría acá en El Salvador, pitando a lo loco, creyéndose Dominic Toretto, acelerando hasta decir ya no. Y todo esto era un caos, humo por todas partes. Y bueno, ese era el panorama. Ahora todo esto que forma parte del microcentro histórico, ahí lo tienen en pantalla, luce muy limpio, luce muy ordenado, muy bonito. Y esto nos va a conectar tanto a la Plaza Morazán, por ahí tenemos el Parqueo Morazán, y todo este microcentro histórico continúa hasta la plaza donde están los jugos afrodisíacos, los jugos quiebracama que yo les he mostrado en varios videos por acá. Y miren qué bonito, desde el aire se logra apreciar muy bien. Por si usted viene al centro de San Salvador y desde tierra pues no lo logra ver bien, pues desde aire sí se logra apreciar súper bien. Qué bonito. Definitivamente el Centro Histórico de San Salvador ha cambiado, está cambiando y seguirá cambiando. Ya teníamos días de no hacer un video de los avances por acá. Y pues para mí ha sido todo un placer poder estar viendo todo esto y por supuesto llevándoselo hasta la comodidad de su hogar. Mira el diseño de las aceras, totalmente diferente. Todo esto es el microcentro histórico. Qué bonito, amigos. Ahora giremos un poco para mostrárselos desde esta otra perspectiva. Miren qué belleza. Vamos a descender un poco más. Tal vez no nos quedamos enredados por ahí porque estoy desde lejos. No tengo a la vista el dron. Pero lo importante es esto que estamos viendo en pantalla. Wow. Qué belleza, miren.
hay banquetas, incluso ahí está una señora sentada, miren, un señor también, otra señora, ya haciendo uso de los espacios de descanso por acá. Toda esta zona ha quedado irreconocible, la verdad. Irreconocible. Para los que hemos caminado en el centro y hemos visto todo este avance, pues nos llena de mucha satisfacción poder estar compartiendo estas imágenes. Vamos a cruzar nuevamente. Y como les digo, ya falta poco. Ustedes ven tierra ahí, es por lo que ha quedado el remanente. Pero prácticamente esto se podría decir que ya está en un 99.99%. Solo faltan unos pequeños detalles, según informó la alcaldía de San Salvador. Pero ya esto ya está terminado. Y faltan más etapas todavía del Centro Histórico de San Salvador, que poco a poco van a ir tomando forma. Y por supuesto culminando para embellecer aún más nuestro querido Centro Histórico de San Salvador. Y ahí estábamos viendo la placa del kilómetro cero, todo el diseño, la reestructuración, la renovación que tuvo este punto acá en el corazón de San Salvador. Y me estaban comentando por ahí que posiblemente en un lapso de una semana después que les estoy grabando este video, puede ser que antes estén dándole una buena pulida a esa placa para que quede resplandeciente. La verdad es que hay que esperar y hay que estar pendiente de las redes sociales de la alcaldía de San Salvador. Pero ahora sí, vámonos para la calle Rubén Darío porque les quiero mostrar un pequeño detalle que me ha llamado mucho la atención y me ha despertado la curiosidad. Ya me encuentro en la calle Rubén Darío, específicamente en una de las aceras que está a un costado del edificio de telecomunicaciones, acá entre el vaivén de las personas, unos que van para el Centro Histórico de San Salvador, otros que regresan. Les quiero mostrar lo siguiente que me llamó la atención, y es que en toda esta calle Rubén Darío anteriormente habían colocado un tipo de iluminación LED, el cual iba por postes, uno más grandes y otros más pequeños, pero ahora ya no están. Acá está la conexión. Ahí podemos apreciarla. Pero ¿por qué los habrán quitado? Se manejan tres hipótesis. La primera, me comentaba un agente del CAM que las personas, ¿verdad? Las personas no las cuidaron. Venían, las golpeaban, se mecían en ellas, o se recostaban en estos postes de iluminación y los dañaron. La segunda hipótesis que me comentaba el mismo agente del CAM, para los que no viven en El Salvador, los agentes del CAM es como la policía municipal, ¿verdad? Aquí en San Salvador. Bueno, me comentaba de que sufrieron un desperfecto de fábrica y tuvieron que retirarlos. Pero qué curioso es de que hayan retirado por lo menos todos de esta línea y los de la acera contraria. Pero la tercera hipótesis que se maneja es que ya van a comenzar con el proyecto de la ampliación de acera. Y es que eso forma parte también de la revitalización del Centro Histórico de San Salvador. Incluso autoridades salvadoreñas informaban anteriormente y desmentían un polémico caso que surgía en redes sociales de las bóvedas que contienen el alumbrado eléctrico subterráneo. Y es que decían que estas bóvedas obstruían las canaletas del paso de agua y que la habían regado y cómo era posible el gobierno de El Salvador. Pero salieron a desmentir todas esas polémicas, a decir de que eso no iba a quedar así, puesto que los trabajos de intervención de las aceras continuaban para ampliarlas y haya más espacio para que las personas puedan caminar. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál de estas tres hipótesis se acercan más a lo que estamos viendo ahora, que han retirado estos postes de iluminación LED? Y de esta iluminación que les comento, pues solamente han quedado en esta parte de la calle Rubén Darío este tipo de iluminación que ya va incrustada en la acera. Y digo esta parte de la Rubén Darío porque más arriba sí se pueden apreciar.
Digamos que en la mitad de la Rubén Darío han retirado los postes de iluminación. Por aquí están otros cables, miren. Pero será como les dije anteriormente, porque sufrieron algún desperfecto, porque las personas la arruinaron o porque ya viene la intervención de toda esta acera. Lo cierto es, amigos, que los trabajos continúan y a pasos agigantados. Pero de las hipótesis anteriores, para mí es un placer informarles que la Dirección de Obras Municipales publicó en la cuenta de X que el Centro Histórico de San Salvador se sigue transformando, y todo lo que les he dicho anterior es porque han dado inicio los trabajos de calidad para la construcción del corredor urbano en la calle Rubén Darío y han quitado los postes de iluminación para no dañarlos. Miren qué belleza, dentro de poco vamos a tener un nuevo corredor urbano en la calle Rubén Darío. Y bueno, quiero aprovechar este video también para mostrarles cómo se encuentra el ambiente acá en el Centro Histórico de San Salvador. Para las personas que les encanta, ¿verdad?, ver ahí cómo está el Centro Histórico de San Salvador, cómo las personas disfrutan de un momento de relax, y ahí pues hasta sesión de fotografía tenemos por aquí, miren. Fotografía profesional. ¿De dónde viene? Me dice, amigo. De Washington DC venimos. Ah, de verdad. Sí, ¿y qué tal? Allá muy bien, mire. Gracias a Dios, aquí disfrutando El Salvador. Vemos que es un lugar seguro, pues aquí andamos aprovechando. ¿Y a quién le está haciendo sesión fotográfica? A una amiga. Ah, qué bueno. A una amiga, sí. ¿Y por qué se ha decidido venir acá a El Salvador a visitarlo? Es un lugar hermoso y claro, tenemos que disfrutar lo que hay. Y a practicar aquí, sí, toda, claro, la fotografía, sí, ¿verdad? Claro que sí. Va, denle, bueno, pues quiero ver, quiero ver. Gracias a usted. Muy bien. Vamos a ver ahí. Sí, ahí estamos viendo, mire, fotografía profesional. ¿A quién están fotografiando? Bueno, ella es nuestra modelo, la estamos lanzando. Ah, qué bueno. Sí, ¿y lanzando para qué? Bueno, él tiene fotografía de quinceañera, bodas y todo eso en la página. ¿Allá en Estados Unidos? Unidos. Sí. Ah, sí. Ok. Hay que buscar el talento nacional, hay que venir a buscarlo. Sí. Ok, o sea que ella es de aquí. Ella es de aquí. Ah, sí. Qué bueno, mire, le han dado persona, la oportunidad. Es una persona muy querida y este... Y modela muy bonito para hacer primera, sí, vez, lo veo. Hace súper bien. Casi veo, bueno, que me alegro, que me alegro, un gusto. Las que nos miran, vengan a El Salvador, que está súper bonito. Nosotros desde que vinimos hace un tiempo, nos ha fascinado volver a nuestra tierra y saber de que está seguro el país. ¿Y cómo lo mira hoy? El Salvador, divino, divino, divino. Si fuera así, la gente está invirtiendo, la gente está viniendo, y por allá solo se habla, hasta la gente extranjera de otros países muy lejanos me dicen, yo quiero ir al Salvador contigo. Eso. Quiero ir al Salvador. Sí. Bueno, pues que sigan disfrutando, un placer. Cuídense. ¿Qué tal? Hola, ya terminando, sí, la modelada. Ya terminando, miren, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esa, pues, jornada? Una bonita experiencia, la verdad. Es mi primera vez haciendo eso. ¿Primera vez modelando? Sí. Qué bueno. Sí, pues, muy emocionada. Para salir en todos los catálogos, ¿verdad? Sí, pues sí, es así. ¿De dónde es usted? Chalatenango. Chalatenango, tierra bendecida, dicen, ¿verdad? Exacto, sí. Qué me alegro. Bueno, pues que siga modelando. Gracias. Adiós. Bueno, ahí tenías. Hola, Chepe Vlogs SB en YouTube. Gracias. Un gusto. Y bueno, pues ahí teníamos la jornada ya culminada de la sesión fotográfica. Creo que se van a mover a otra plaza. Y qué bueno de verdad que nuestro país esté siendo considerado para no solamente inversión, sino también por nuestros paisajes, nuestro centro histórico, nuestras plazas, se ha considerado escenario para fotografía profesional. Jueves 22 de febrero, cuando mi reloj marca las 4 de la tarde con 40 minutos, hora que les estoy grabando este video, hora en la que voy a decir lo siguiente. Por favor, guarde la fecha y la hora, por lo que les voy a decir.
grandes cosas, grandes cambios se vienen para el corazón de San Salvador a corto plazo. Así llegamos al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.